tardes, bienvenido a Punto Cubano. Mi nombre es Lázaro Pino Pulido, soy vicepresidente de la CCS Fortalecida de Paquerito y en el día de hoy le invitamos a celebrar un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana. Cuando el comandante abrió los ojos por vez primera, cuando el comandante abrió los ojos por vez primera, fue el escudo y la bandera a los primeros que vio. Saludo les brindó bajo el cielo azul turquí. Y cuando el escudo y la bandera respondieron, el saludo lo inscribieron con la pluma de Martí. Bravo y audaz comandante, todos te felicitamos. Bravo y audaz comandante, todos te felicitamos y mentalmente llevamos a ti un amor palpitante. Es tu salud lo importante, lo esencial en las cuestiones. Sabemos que los bribones, los de adentro y los de afuera, tiemblan ante la certera onda de tus reflexiones. Sus contrarios han tratado de acuerdo a sus intereses. Contrarios han tratado de acuerdo a sus intereses de matarlo muchas veces, pero siempre han fracasado. Miren si es algo alocado que no acaban de entender. Cuando matan a un ser de tan limpia trayectoria, desde el vientre de la historia vuelve de nuevo a nacer. Yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el bambí se batía con el machete en la mano. Buenas tardes. Estamos hablando de la CCS Paquerito, aquí en el municipio de Venezuela. CCS que en el finalizado año 2010 tuvo resultados relevantes en las diferentes actividades que produce. En cuanto a la leche, hemos entregado más de 650 mil litros de leche, lo que es venta al Estado, y tenemos más de 700 mil en lo que es producción total de leche. Esta CCS está propuesta en el año 2012 a llegar a 1 millón de litros de leche. En cuanto al arroz, entregamos más de 21.000 quintales de arroz a sustitución de importaciones. Tenemos más de 30.000 quintales de viandas y hortalizas y vegetales entregados
al Estado también. Tenemos como propuesta para el año siguiente entregar más de 42.000 quintales de arroz, que ya los tenemos en este momento programados con la empresa de chambre, los tenemos contratados y tenemos los recursos para doblar la cosecha. Tenemos de propuesta en este año más de 800.000 litros de leche. Este año. Y sobre los 40.000 quintales de viandas, hortalizas y vegetales a la entrega de lo que es acopio, tenemos para el año siguiente. Le soltamos a todo el campesinado de nuestra CESESA, todo el campesinado abileño, a luchar porque salga un 26 abileño este año. Esa elaboración de la comida criolla, pues tenemos al chef Carlito y al ayudante Chico. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, estamos en presencia de un plato criollo, puramente criollo, un congrí a base de hierbas aromáticas y muchas empellas de puerco, que es lo que nos gusta a nosotros los campesinos. Eso es importante. A los también puros tenemos la ensalada, la yuca, que el maestro Chico se está encargando de la yuca. Allí tenemos el puerco asado. Esa es la gran exclusividad. Esa es la sugerencia del día de hoy. Del chef. Está hecho bajo una gama de especialistas asadores de puerco de nuestro municipio. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Mato. Trabajador de aquí del Vaquerito, del SC, el Vaquerito. Aquí estamos en